Saludos a todos, soy la jefa de meteorología de Telemundo 62, Violeta Jazz. También soy meteoróloga bilingüe, entonces puede ser que de vez en cuando me han visto en NBC 10 hablando inglés. Estoy súper encantada de estar aquí con ustedes hoy. El Día de Educación Meteorológico es realmente uno de mis eventos favoritos, el Weather Education Day. Nos encanta como equipo y obviamente también para mí es uno de los eventos que más disfruto. Entonces, cuando vimos que realmente no existía la manera de nosotros estar ahí con ustedes en el Citizens Bank Park, realmente me desilusionó mucho, pero qué bueno que nosotros podemos de todas formas juntarnos de esta forma digital para todavía poder hablar un poco sobre la meteorología, la ciencia y cosas así. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el tiempo invernal. Sé que no estamos en la temporada, quizás tampoco es tu favorito, aunque a mí me encanta ir snowboarding, entonces sobre los años me ha ayudado un poco más en apreciar la temporada invernal, pero realmente las condiciones del tiempo, las condiciones invernales, además quiero decir que le tenemos que agradecer, aunque no te guste, porque de vez en cuando se quedan en casa, faltan a la escuela debido a la nieve, entonces tenemos que agradecer un poco. Pero realmente el tiempo invernal es algo sumamente complicado, realmente en mi opinión es una de las cosas más difíciles para pronosticar como meteoróloga y simplemente por el razón que cambios muy muy pequeños en la atmósfera a alturas a más de por ejemplo 10.000 pies pueden ser una gran diferencia o hacer una gran diferencia en las condiciones que nosotros a fin de cuentas vemos aquí en la superficie, en nuestras veredas y cerca de nuestras casas. Por ejemplo, un cambio de 2 o 3 grados muy, muy alto en la atmósfera puede cambiar la clase de precipitación para nosotros. Entonces es muy complicado, la elevación también tiene mucho que ver. Entonces a veces es muy frustrante, pero es un reto que realmente me gusta como meteoróloga. Entonces, hoy vamos a hacer una prueba para que mejor entiendan algunas cosas en cuanto a el hielo y la nieve. Lo que vamos a necesitar es un vaso de agua, muy sencillo, un vaso de hielo, aunque realmente solamente van a necesitar un cubito, pero para tenerlos ahí todos en el mismo lugar, un pedazo de hilo, nada más y nada menos, no tiene que ser tan largo o nada así, y sal. La misma sal que usan en la comida. Entonces, hoy vamos a mejor entender el impacto que esto, la sal, tiene en las condiciones invernales, el hielo y también la nieve. Ahora, yo sé que estar afuera, es más cuando uno de vez en cuando falta a la escuela, pero estar afuera jugando en la nieve con sus amigos puede ser muy divertido, pero también me hago la pregunta si es divertido jugar un partido de béisbol profesional en condiciones bastante frías, ¿es muy divertido o si es mejor jugarlo con el calor intenso o si a algunos quizás les gusta la nieve? Es algo que realmente me pregunto con mucha frecuencia. No, me gusta mejor soleado, porque ya es algo que nosotros estamos acostumbrados y en Dominicana, el caliente y la temperatura, ya de allá todo el tiempo siempre está caliente. Bien, vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a empezar simplemente con el vaso de agua y el hielo. Vamos a tomar un cubito de hielo. Ponerlo en el agua. Vamos a tomar el hilo y descansarlo ahí encima del pedazo de hielo para que esté justo por encima. De nuevo, no lo toco en el vaso con mis manos o nada, para que vean que no lo estoy tocando. Luego le vamos a poner sal encima. Vamos a contar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Creo que ya un poquito se va a caer, pero ahí lo tenemos. No hice moño o nada. Entonces, probablemente me preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué es hielo?
Hielo es agua congelada. Uno toma agua, lo pone en el congelador. Luego, cuando la temperatura baja a los 32 grados, el agua se convierte en hielo. El punto de congelación de agua es hielo. Entonces, cuando obviamente la sal es el ingrediente magical, digamos, obviamente es la sal que hace la diferencia. Básicamente, cuando agregas la sal, has cambiado el punto de congelación. Ya no es 32 grados, has bajado el punto de congelación. Entonces, esa capa de hielo que está alrededor del hilo, cuando ponemos el hilo encima del pedazo de hielo, ya no está suficientemente frío para mantenerse congelado. Entonces, lo que pasa es que se derrite, luego después de unos segundos, ese nivel pequeñito de agua derretida baja al vaso y luego esa próxima capa de hielo que queda por debajo del hilo, eso sigue bastante frío, suficientemente helado. Entonces, se recongela y se pega al pedazo de hilo y eso básicamente lo que pasa cuando agregas la sal. Bajas el punto de congelación y luego la sal se puede pegar al hilo. Y si lo piensan, esto es realmente la misma manera en que funcionan todos esos camiones de sal que vemos en las vías de tránsito cuando tenemos estas tormentas invernales. Necesitamos esa sal para, por supuesto, actuar como barrera contra el hielo y la nieve para ayudar a mantener esas vías despejadas mientras tenemos estas nevadas. A veces son nevadas pequeñas que también pueden causar muchos problemas en las vías de tránsito, pero por supuesto con las nevadas más intensas es algo que nos ayuda mucho poder ir al trabajo o en su caso ir a la escuela. También tenemos que destacar que la temperatura tiene mucho que ver con lo efectivo que será la sal. Cuando las temperaturas bajan por debajo de los 20 o 15 grados, realmente no tiene ese mismo efecto. Aire frío en los niveles más altos de la atmósfera tiene mucho que ver, por supuesto, con la clase de precipitación que van a ver. Cuando el aire frío se mantiene desde los altos niveles hasta la superficie, pues la precipitación continúa siendo todo nieve. Pero cuando tenemos, por ejemplo, aire templado en los niveles más altos y luego la temperatura en la superficie está por debajo del punto de congelación, pues en ese caso tenemos lluvia helada, precipitación que cae como lluvia regular y luego se congela en la superficie por encima de las vías, los autos y realmente cualquier cosa. ¿Quieres aparecer en NBC 10? Grábate haciendo esta misma prueba y compártelo en nuestra página de web NBC 10 bajo la sección que dice See It, Share It y quizás te veremos en la televisión. Sé que muchos de ustedes probablemente son gran fanáticos de nuestro Glenn Hurricane Schwartz y les puedo decir que no hay nadie en este planeta que conozca más de la meteorología en cuanto a Filadelfia. Nadie sabe más que él. Entonces, no se olviden bajar e imprimir una prueba porque van a poder probar su conocimiento de la meteorología con Glenn en la prueba de mañana. Entonces, no se olviden ir a nuestra página de web NBC 10 para bajar e imprimir ese formulario.